tú crees que nació La Plena? Aquí en Mayagüez. La Plena nació en Puerto Rico, en Mayagüez. No, no lo hice el día. Ella viene de Ponce, pero aquí en Mayagüez le hacemos la segunda o la primera. Estamos ahí bien pegaditos. La Plena nació en Mayagüez. ¿Dónde tú crees que nació La Plena? La Plena, en Ponce. Vamos a hacer un cuento que se llama Los orígenes inatrapables de La Plena puertorriqueña. Trata de cómo surgió una música nueva en unos tiempos que giran alrededor de hace como 115 años. Para esa época, la gente desposeída de la costa sur, queriendo decir con eso gente que no tiene propiedades, que no es dueña de riqueza, que lo único que tiene es su propio cuerpo para trabajar y subsistir con el esfuerzo de su cuerpo en los trabajos que pueda conseguir. Esa gente que no tenía tierras, que no tenía residencias, que no tenía lujos, esa gente en esa época vivió un cambio muy notable en sus vidas, y es que los sucesos de la vida diaria, los sucesos de la comunidad, de la calle, del territorio, todos se fueron acelerando mucho. Como que el ritmo de vida se empezó a hacer notablemente rápido, mucho más rápido que antes. Y la razón por eso, o la razón por la cual ese movimiento fue tan acelerado, es que en el 1898 Puerto Rico fue invadido militarmente por los Estados Unidos. Fue incorporado como colonia al Imperio norteamericano y el gobierno imperial inmediatamente comenzó a transformar la vida diaria de Puerto Rico en todos sus aspectos. Por lo tanto, en todo lo que fuera importante, las cosas estaban cambiando. Los orígenes inatrapables de La Plena. Y la palabra inatrapable es importante porque quiere decir que no importa lo mucho que yo me esfuerce, o lo mucho que haya trabajado, o lo mucho que me hayan ayudado, este tema siempre se queda incompleto, siempre se queda abierto, porque no fue documentado en su tiempo original. Y por lo tanto, falta mucho por saber y mucho por descubrir. En el sur de Puerto Rico se extendieron con una rapidez muy notable los cañaverales. Y se extendieron tanto y tanto que se ha hablado de la cañaveralización de Puerto Rico. Ese renglón económico pasó a dominar la vida de los trabajadores de esa zona, y básicamente era en el cañaveral donde conseguían trabajo por una parte del año, generalmente durante la zafra o la cosecha, y en otras partes del año quedaban desempleados o tenían que buscar otras alternativas para sobrevivir. Y lo que nos importa es que entre esos trabajadores y trabajadoras que tuvieron que adentrarse en los cañaverales para poder obtener una subsistencia, se expresó y se mantuvo vivo el deseo tan necesario que tiene la gente sacrificada, la gente que sufre, la gente que vive la pobreza, de alegrar su vida, de buscar maneras de hacerla más llevadera
y de conseguir algún placer que mitigue el sufrimiento del trabajo, de la enfermedad y de la miseria. Y una manera muy sencilla de empezar entonces a hablar sobre esto es decir lo siguiente. En esa época empezó a escucharse cada vez con más frecuencia en más lugares y con más insistencia el sonido de un tambor que se llama pandereta o pandero, que aunque era conocido, no se utilizaba mucho. No era parte importante de la tradición musical puertorriqueña. Y sin embargo, ese instrumento, en esta época a lo que nos referimos, empezó a ser el ritmo, la base y el protagonista de esta música sumamente bulliciosa, sumamente bailable, sumamente envolvente a nivel de comunidad y a nivel de todos los lugares públicos. Y esa multiplicación del sonido del pandero está relacionada con el hecho de que para esta época en que estamos hablando emigraban a Puerto Rico recién llegados de las Antillas de habla inglesa del Caribe, que venían buscando trabajo, generalmente gente negra y tan pobre que tenían que irse de sus propias islas a buscar cómo sobrevivir. Y esa gente acostumbraba con más frecuencia que los puertorriqueños utilizar el pandero y la guitarra para amenizar sus cantos y sus bailes y sus diversiones. Y lo que sucede es que en el Caribe todas las músicas están emparentadas, todas las músicas tienen parecidos entre sí, y cuando confluyen o se encuentran en los ambientes de los cañaverales y en las barriadas urbanas donde viven los trabajadores de estos cañaverales, los trabajadores puertorriqueños enseguida encontraron que los ritmos y las melodías que traían estos emigrantes y que cantaban en inglés eran sumamente agradables, atractivas, daban ganas de cantar y de bailar. Y mediante procesos que no conocemos al detalle por no haberse documentado lo suficiente, esa interacción de estos emigrantes, que por cierto se les llamó ingleses o tórtolos o tortoleños o cocolos, y repito, venían de las Antillas angloparlantes del Caribe, esa interacción que se dio entre esos migrantes y los trabajadores puertorriqueños empezó a producir mezclas, es decir, ritmos y melodías y cantos de ambas partes empezaron a mezclarse, a combinarse, y entonces estos trabajadores puertorriqueños que desde el punto de vista de la música de tambores venían de las tradiciones de la bomba, encontraron que una música centrada en el pandero, que es un tambor redondo, liviano, portátil, que se puede llevar donde quiera, les resultaba muy conveniente para festejar
y divertirse musicalmente en cualquier lugar donde estuvieran. Y entonces sucedieron cosas como utilizar melodías migrantes con letras en español o dejarse influir por esas cadencias y esas novedosas maneras de sonar música, de bailarla y de cantarla, fueron cogiendo cada vez más consistencia y más coherencia. Y en un momento que no podemos precisar, pero que es en esta época, la gente le llamó plena. Se han barajeado diversas interpretaciones sobre el origen del nombre plena para esta música, pero no tenemos evidencia contundente de ninguna, aunque hay algunas que deben tomarse en cuenta. Una es que en la República Dominicana había cantos de trabajo que se llamaban plena, y el hecho de que los migrantes, cuando estaban haciendo música entre sí, acostumbraban iniciar el canto y el toque con una llamada, en inglés, play now. O sea, toca ahora. Y si tú repites esa frase, y especialmente si la repites con acento puertorriqueño, la conexión con el sonido plena es bastante evidente. Eso es una explicación entre otras, pero lo que nos interesa a nosotros recalcar es que en los ambientes populares vinculados a los cañaverales y las barriadas de la zona sur, se multiplicó aceleradamente un tipo de diversión pública, bailable, que reunía a la gente a pasarla bien por largos ratos con una música que iba tomando forma, cambiando, pero que mantuvo la seña original de estar centrada en el pandero o la pandereta como el instrumento protagónico. A eso, desde el principio, se le añadió la guitarra y el güiro, y más adelante la sinfonía de mano o el acordeón de botones, y esa configuración instrumental es el conjunto clásico original de la plena puertorriqueña. Esta plena se hizo netamente puertorriqueña en el sentido de que esta migración angloparlante a Puerto Rico fue escasa. No fueron muchas personas, fueron cientos de personas, ni siquiera fueron miles de personas. Y fue efímera. En otras palabras, no duró mucho. Pero los efectos que tuvo, ya sea en que algunos migrantes se pasaron a formar parte de la población general, o que otros regresaron a sus lugares de origen, lo cierto es que la música quedó y se fue desarrollando, y sus originales influencias antillanas pasaron a segundo plano porque se convirtió en una música muy identificada con la cultura popular puertorriqueña. En otras palabras, en muy poco tiempo ya no se oía gente cantando en inglés,
canciones traídas de esas islas, sino que todo se hizo cada vez más puertorriqueño. Esa música, repito, tenía no solamente el carácter alegre y bullanguero y entretenido, sino que era una música de muy fácil transportación. Y como era una época donde los trabajadores estaban moviéndose constantemente buscando trabajo, y los trabajos no duraban mucho, y había que moverse a pie, o a caballo, o en carreta, o en el tren si se podía, porque los trabajadores desposeídos rara vez podían subir a un automóvil. Pero esos ritmos se fueron reproduciendo por toda esta región, y donde quiera que llegara alguien que pudiera tocar un pandero o uno de estos instrumentos, reproducía y practicaba este tipo de música. Y quiero insistir en este asunto de que el cuento de la plena es un cuento de movimiento, de que se estaba desplazando, de que si Guánica, de que si Guayanilla, de que si Ponce, de que si Santa Isabel, Juanadía, Guayama, etcétera, etcétera, porque eso era lo que estaba pasando con la gente. Y esta música estaba en manos de la gente. ¿Bien? De una gente que tenía que moverse para buscar su subsistencia. Por eso es que en el cuento de la plena se asocia mucho con la ciudad de Ponce, porque Ponce era la gran ciudad de Puerto Rico, la ciudad más importante económica y comercialmente, la más grande, y por lo tanto todos estos movimientos laborales y comerciales confluían en Ponce, pero en estos otros pueblos también se estaba dando esta plena. En otras palabras, los pleneros y pleneras estaban llevando la plena por donde quiera que ellos estaban, y la estaban reinventando y volviéndola a hacer y volviéndola a hacer donde quiera que estaban. ¿Bien? Y por eso es que en una versión de este cuento no estamos adjudicándole a ningún municipio y a ninguna barriada ser la cuna de la plena. O sea, nació aquí, apareció aquí. No, nació simultáneamente en todos los lugares donde el movimiento de trabajadores los llevaba a buscar los medios de subsistencia para sus familias y sus comunidades. Pero claro está, tenemos que reconocer que en toda esa región de la Costa Sur, el punto de encuentro de gente más importante era Ponce. Y por eso no nos debe extrañar que se asocie tanto la plena con Ponce, pero hay que repetir que no tenemos evidencia de que hay un lugar donde inventaron la plena, o que hay una persona que la inventó. Esto fue un movimiento colectivo, un movimiento donde participó mucha gente que hoy queda en el anonimato. Sin embargo, una vez dicho esto, vamos a decir que hasta ahora, hasta hace poco, la versión más desarrollada sobre los orígenes de la plena había llegado a plantear que la plena nació en una barriada
del centro urbano de Ponce que se llamó La Joya del Castillo. La Joya del Castillo efectivamente fue una barriada que existió en el centro de Ponce, y lo que tiene de fundamental en el desarrollo de La Plena es que era el punto de encuentro de los pleneros de muchas barriadas de Ponce y de otros lugares. Así que lo que queremos es distinguir la noción de cuna, que no nos parece útil, con la noción de punto de encuentro. O sea, los pleneros van allí. Y La Joya del Castillo era particularmente apropiada para eso, porque La Joya del Castillo estaba, como dije, en el medio de la ciudad de Ponce. No era parte del terreno de un cañaveral o de una hacienda o de una plantación donde la gente vivían arrimados o vivían en terrenos prestados y en casas que no le pertenecían, sino que esta barriada no estaba subordinada a ningún cañaveral o ninguna empresa relacionada con la industria cañera, y esto permitía que pleneras y pleneros de distintos lugares se encontraran allí. Esto es muy importante porque tenemos que siempre recordar que las barriadas populares son lugares, son comunidades donde hay un fuerte lazo de identidad entre la gente, de pertenencia entre la gente, pero que también conlleva un sentimiento de hostilidad y desconfianza hacia la gente que no vive allí. Y por lo tanto, la existencia de algunos puntos, llamémosles neutrales, bien, donde uno no tenía que sentirse invasor o extraño, hace que un lugar como La Joya del Castillo atrajera gente, atrajera pleneros y pleneras de Bélgica, de San Antón, de Tenerías, de distintos lugares urbanos y rurales de Ponce y también de municipios más alejados, pero parte de esa zona de cañaverales de la zona sur. Así es que ese es el ambiente donde surge el asunto. Y La Plena, lo que le provee a la gente, además de la oportunidad de bailar o de cantar o de estar juntos, es una manera de expresar los asuntos de su vida diaria. Por eso La Plena es muy cuentera. En tiempos recientes se han usado frases elegantes por parte de los intelectuales, como que La Plena es el periódico del pueblo. Pero La Plena lo que hacía era contar cosas, y muchas veces las contaba a su manera. En otras palabras, la noticia veraz no era el modelo, era el comentario interesante sobre cualquier cosa que se consideraba que uno quería escuchar o uno quería enterarse. Y eso incluye de todo, desde noticias sobre lo que está pasando con el gobierno, hasta las peleas de un matrimonio, hasta hechos de violencia que ocurren en un lugar, hasta diversiones que ocurren en otro lugar. La Plena entonces no es ajena a ningún tema que forme parte de la vida de ese pueblo desposeído. Insisto, y lo sé que lo estoy haciendo a propósito, en el concepto de la gente desposeída, porque también habían trabajadores como los artesanos, que tenían su taller, que tenían su oficio,
que tenían por lo tanto unos empleos más permanentes y más suyos, y esa gente no era gente plenera. Esa fue la gente que primero se identificó con la danza, por ejemplo. Así es que la plena siempre va a tener el sello de origen de la gente más empobrecida y más desposeída que había en la época. Una vez que tenemos ese ambiente general, debemos añadirle material a este cuento refiriéndonos a dos figuras, entre otras, porque fueron muchos y muchas, que pasaron a la posteridad y que todavía hoy resuenan asociados a los orígenes de la plena. Me refiero a Joselín Bum Bum Oppenheimer y a Carola Clark. Y quiero contar esa parte, porque esa parte ha estado sujeta a mucha leyenda basada en la oralidad. Y hoy tenemos la ventaja de que recientemente el gobierno norteamericano hizo públicos los censos de la época y hemos podido localizar una serie de estos pleneros y de sus familias y de sus vecinos, y por lo tanto tenemos una información que, aunque no es estrictamente musical, nos permite ubicar mejor a una serie de estas figuras. Repito, la oralidad, que consiste en transmitir las cosas oralmente sin escribirlas, es un recurso valioso, pero se presta a la versión que cada cual dé. Y hoy, que hay muchos investigadores en todo el mundo estudiando tradiciones orales, sabemos que las tradiciones orales son como los cuentos. Es decir, cada cual le añade, le quita, le pone, le inventa. ¿Bien? Y por lo general, por ejemplo, cuando un informante nos está contando cómo eran las cosas cuando él era un joven plenero, lo que nos cuenta es una historia que siempre cuadra con él como protagonista, y él va a arreglar lo que recuerda o la memoria para darle realce a su figura. Hay otras tendencias en las narraciones orales que son importantes. Por ejemplo, si uno estudia, o mejor dicho, si uno entrevista a un grupo de personas que vivieron en la época, se ha comprobado que si uno como investigador hace una pregunta y alguien contesta, los demás no se atreven a contradecirlo, aunque tengan respuestas distintas a la pregunta que se hizo. Hay otras tendencias. Los varones que cuentan historias de esta índole casi siempre hablan de ellos mismos y de las cosas que ellos hicieron y de las cosas en las que ellos se distinguieron. Las mujeres hablan más del colectivo, de la comunidad, de los sentimientos, y no muestran este afán por protagonizar la historia. Por eso es que estos asuntos son complicados y hay que tomarlos siempre con cuidado, ¿bien? Y siempre trabajar para mejorar ese conocimiento. Con eso en mente, y recordando que dije que
en este cuento hay que referirse a la figura de Bumbum y de Carola, quiero primero ubicar el hecho de que hoy por hoy, antes de este cuento, antes de que la investigación que dio lugar a todo esto fuera realizada, la versión o la historia de los orígenes de La Plena que más se ha llegado a aceptar, especialmente por los intelectuales que son los que leen, es la versión que don Félix Echevarría Alvarado recogió en un libro sobre este tema, basado en sus experiencias y basado en las entrevistas que hizo con los últimos pleneros que quedaban vivos de aquel tiempo originario y que fue para los años 70 que hizo ese tipo de investigación. Y esa investigación, gracias a la aceptación de los intelectuales y de la comunidad plenera, se ha ido convirtiendo como en la historia oficial, como que esa es la historia. Y así mismo fue como yo la tomé. Y en mi primer libro sobre el tema, yo soy partícipe de la aceptación de esa historia. Y esa historia, la cual no podemos aquí entrar en demasiado detalle, está centrada en un cuento también. Y es que para principios del siglo XX llegó a Ponce una pareja de estos emigrantes que yo mencioné, ingleses, tortolos, tortoleños, cocolos, que venían de las Antillas angloparlantes. Y que esta gente, esta pareja, se ganaba la vida cantando y tocando por las calles con una pandereta y una guitarra, ¿bien? Y entonces recibiendo monedas y contribuciones de la gente que le gustaba, y ese era su modo de vida. Esa historia, por cierto, ya en los años 50 la había publicado Augusto Cohen, un conocido compositor letrado puertorriqueño, pero había mucha discrepancia sobre de qué isla fue que vinieron y nadie podía dar los nombres de ese hombre y esa mujer que constituían esa pareja. Cuando en los 70 y en los 80 Echevarría Alvarado toma el tema para ampliarlo, porque él cree que hay que corregirlo y hay que incorporar entrevistas a los supervivientes pleneros que todavía quedaban, pues hay algo bien curioso, y es que Echevarría dice que él conoció a la esposa de en esta pareja, que fue empleada doméstica de la familia Ferré, y también a una hija que tuvo esta pareja y que se llamó Carola. Y Carola pasa a la historia plenera como una panderetera y cantante de plena junto a su marido llamado Julio Mora, que también fue un plenero y un músico de la época. Ahora bien, hay que detenerse aquí. ¿Bien?
porque todo esto está sustentado en lo que dijo Augusto Cohen, ¿bien?, sobre esa supuesta pareja, y lo que elabora Echevarría. Echevarría, aunque dice haber conocido a esta señora, no nos puede proveer datos sobre ella en su libro. Y de hecho Echevarría se toma el trabajo de viajar a Estados Unidos, especialmente a Nueva York y Filadelfia, donde están los nietos de esta pareja original, ¿verdad?, para buscar información. Y llega con fotos de estos nietos, etcétera, etcétera. Pero al elaborar su libro, por alguna razón, no incluye ninguna información concreta sobre esta pareja, excepto una cosa, que descubre su nombre. Los nietos le informan que él se llamaba John Clark, ¿bien?, y ella se llamaba Catherine George, ¿bien?, y Carola, la que mencioné que era su hija, emigró a mediados del siglo XX para Estados Unidos, y sus hijos también. Y aunque él la visita, no hay rastro en el libro de nada que Carola le haya dicho sobre la plena. Y eso a mí siempre me inquietó la mente, de por qué, si Echevarría se pasa haciendo referencia a documentos que tiene o a las tareas que hizo, no hay información. En otras palabras, lo que quiero decir en términos sencillos es que Echevarría reafirma esa noción de una pareja originaria, que son los pioneros, los originadores de la plena, porque entonces los puertorriqueños, al gustarle tanto lo que esa gente hacía, lo incorporaron, lo modificaron, y ese es el origen de la plena. Bien, pero aquí viene el punto importante. ¿Y por qué estos documentos que ahora están disponibles cambian las cosas? Gracias a la colaboración de mi amiga Rosana Duchesne, que es una apasionada de este tipo de búsqueda, empezamos a conseguir documentos originarios sobre algunos de estos personajes. Incluso establecimos contacto con la nieta de Carola, no la nieta de la pareja original, sino la nieta de Carola, y nos proporcionó dos fotos de Carola ya en su vejez, y nos proporcionó una foto que Carola siempre guardó de su madre, Catherine George. Y Catherine se nos aparece en la foto vestida muy limpia y arreglada a la manera de una sirvienta de una casa de gente rica, con una bandeja en la mano, pero no hay nada en el viaje, o no hay nada que el viaje produzca que no sea los nombres de esa supuesta pareja original, John Clark y Catherine George, esas fotos y unas cuantas fotos de nietos de Carola, de hijos de Carola, y por lo tanto nietos y nietas de esa pareja original. Nosotros empezamos a buscar y empezamos a conseguir cosas que, como por ejemplo el certificado de matrimonio de Carola
que se casó con Julio Mora en el 1908. ¿Bien? De manera que sabemos que esas personas existieron en un tiempo dado y las podemos ubicar. De hecho, lo que yo estoy haciendo es enfrentarme a Echevarría y decir, usted nos dio una aportación valiosa basada básicamente en sus opiniones y en su buena o mala memoria, porque tiene de las dos, y no hay evidencia. Por eso es que yo aquí, al hacer el cuento, insisto, coño, este hombre da un viaje a Estados Unidos, se reúne con la familia, y lo único que trae para acá son los nombres de los abuelos y unas cuantas fotos. Y se reúne con Carola, que es la panderetera, cantante plenera, la primera mujer y la única en buena parte de todo este tiempo. Y Echevarría no tiene nada que decir. Tú sabes. Bueno. Pero por lo tanto, estas son las cosas que tú abordas en un libro donde tú estás citando a Echevarría, buscando sus contradicciones, etc. Pero déjame entonces decir lo que sí es importante en el cuento. ¿Bien? Recuerda que la premisa es, a principios del siglo XX llegó a Ponce una pareja procedente de Cohen en los 50 decía que era Saint Kitts. ¿Bien? Echevarría luego dice que no, que era de Barbados. ¿Bien? Él se llamaba John Clark y ella Catherine George. Y tocaban por las calles montados en el coche de un amigo suyo, James Stanley. Y así era que ellos recorrían. Entonces Echevarría empata diciendo que era común que en las noches de plena de la Joya del Castillo, pues cuando acababa la plena, alguien le diera posada a esta pareja para que pasara la noche. Y el cuentero dentro de mí dice, ¿qué tú me estás diciendo? Que ellos no tenían casa, que ellos no tenían dónde dormir, que ellos pasaban el día cantando en un coche, ¿viste? Y en la Joya de Castillo no se estaba tocando plena todos los días. Así que hay un montón de detalles en el libro de Echevarría que no tienen sentido. Te voy a dar otro. Como Echevarría quiere ser insistente en que la plena nació en la Joya del Castillo, dice, yo conocí la Joya del Castillo. Y mire, usted entraba por aquí, por la calle Virtud o Sol, ahora no puedo precisarte eso. Por eso es que cuando uno escribe es que tiene que tener mucho cuidado cuando nombra estas cosas. Bueno, y te dice, mire, usted entraba por aquí, y aquí estaba la casa de fulano, y luego estaba la casa de fulana, y había un prostíbulo en tal sitio, y qué sé yo qué. ¿Sabes lo que pasa? Que el cuento está todo enredado. Porque entonces nos metemos a buscar en los documentos a esos vecinos, a esos nombres. ¿Y qué encontramos? Que sí, vivieron en la Joya del Castillo en la década de los años 30, no a principios de siglo. O sea que Echevarría lo que se está dando es la Joya del Castillo que él conoció en los años 30. Hay otra cosa que es que enreda este cuento, y los cuentos son enredados, y es este asunto de que, como es repetido tantas veces, la plena es una música de cañaverales y barriadas. Y ese es el vínculo de su origen.
Entonces nosotros nos metemos en los, documentos y si mi movimiento corporal lo demuestra, es que sí, quiero ser enfático. Y entonces buscamos a Félix Echevarría. Bien, pues él murió a fines de los 80. ¿Y qué encontramos? Que entre los 30 y los 40, Félix Echevarría fue capataz de Cañaveral de Caña y no menciona para nada eso en su libro, ni nos menciona ninguna información que demuestre que él conoció ese ambiente plenero, a pesar de que él era capataz. Y entonces el cuentero acá dice, los capataces no eran precisamente los santos de la devoción de los trabajadores de la caña. ¿Qué era un capataz? El encargado de que los trabajadores siguieran las instrucciones de los mayordomos y los dueños, que siempre eran abusivas. Así que tenemos eso que nos preocupa. ¿Por qué? Si Echevarría quiere decirnos, yo sé de esto porque yo lo viví, no menciona una palabra de que él fue capataz de Cañaveral de Caña, que es el ambiente plenero. Pero hay algo más fundamental. No es culpa ni truco de Echevarría. Es lo siguiente. Nosotros conseguimos informaciones documentales de Catherine George, de la abuela, ¿no? De la pareja original. Bastante. Hasta su muerte, tenemos su acta de defunción, etc. No aparecía nada de John Clark. Nada de John Clark. Por su edad, habría que inferir que ellos emigraron por ahí, por el 1870 y pico, etc. Eso, otra vez, en el cuento no es el lugar para dilucidarlo, pero el asunto es que un día Rosana encuentra el acta de defunción de John Clark. Esta es la parte que a los cuenteros les gusta, saborearla cuando la cuentan. John Clark muere de anemia a los 70 años en el 1894. No pudo inventar ninguna plena a principios del siglo XX. Carola nació en el 1890. ¿Bien? Y tenemos documentos del censo que nos demuestran que para el 1898 ya Catherine George tenía otro marido. Y cuando le entrevistan para el censo de 1910, ya tiene otro marido. ¿Bien? Y el asunto es, ¿dónde en todo esto queda el menor rastro de que Catherine George cantara? En ningún lado. ¿Bien? Pero el punto es lo siguiente. John Clark murió de anemia a los 70 años en el 1894. Se jodió la teoría de la pareja que inventó la plena a principios de siglo. Ahora bien, no hay ninguna evidencia de que hubiera plena en el siglo XIX. Aunque algunos autores dicen que habían formas parecidas, pero las coplas de cuatro versos se usan en montones de géneros musicales, tú sabes. Así es que de Catherine George, viuda de John Clark,
de ninguno de los dos tenemos la menor pista real de que tuvieran algo que ver con música. Aunque de su hija Carola sí. Pero de su hija Carola tampoco tenemos mucho. Porque ¿qué sucede? Que todo este asunto de la interacción de migrantes con obreros puertorriqueños, que dura muy poco, ¿bien? Y toda la historia subsiguiente a la plena, donde entonces se nos mencionan los nombres de los pleneros pioneros, los conjuntos que hubo, quién, qué tocaba quién, etcétera, etcétera. No aparece información de Carola y no aparece nada que sugiera que Carola era parte de ese corillo o de ese ambiente. Y Carola, lo que sí sabemos es que bastante pronto en su matrimonio se convierte a la religión. Y entonces se va para Estados Unidos. De todas maneras, estos detalles que estamos contando aquí son los que le dan sentido a que esto se llame los orígenes inatrapables de la plena puertorriqueña, porque aquí hay unas cosas que las perdimos, que no podemos conseguirlas. Ahora, lo que queda claro es que no hay la menor evidencia de que una pareja de migrantes a principios de siglo en Ponce inventó la plena y la difundió entre los alrededores. De eso, nada. Eso no quita lo que sí es cierto, que migrantes angloparlantes y trabajadores puertorriqueños interactuaron y por lo tanto sus músicas entraron en contacto. Y eso abona a lo que estoy tratando de insistir, que estos son orígenes colectivos que están sucediendo aquí, que están sucediendo acá. Entonces nunca hubo tal cosa como un barrio de tortoleños, eran demasiado poquitos, tú sabes. Bien, eso me lo confirmó, lo que te acabo de decir, me lo confirmó a mí la lectura de un libro posterior que escribe Jesús Colón. Es el primer libro que publica un puertorriqueño en Estados Unidos en inglés, y lo publica en los 50. Él fue un líder comunista obrero, ¿bien? Y escribe sus memorias, ¿bien? Y entonces te escribe de un pana de él que lo visitaba como cada 3 meses, y a los dos le encantaba la música. Y Jesús le gustaba escribir letras, y a José, a su amigo, le gustaba componer. Y componían merengues y plenas y guarachas y cuestiones y qué sé yo qué. Pero lo importante no es esto, lo importante es que él narra y te dice: esta canción yo la hice acordándome de cuando yo trabajaba en los cañaverales y oía las melodías de los migrantes negros de las Antillas, y entonces yo le ponía palabras en español o le buscaba la vuelta o qué sé yo qué. O sea, ese proceso de puertorriqueñizar algo que viene de otra gente es lo que es importante aquí. Bien, y en ese sentido es que yo no voy a caer en una trampa que este cuento me puede seducir, y es decirte: pues mira, la pareja que originó la plena no fue John Clark y Catherine George, fue Carola Clark y su marido Julio Mora, que sí sabemos que fueron pleneros, porque yo no ando buscando ninguna pareja originaria, porque yo no creo que el proceso fue así, porque yo no creo que nadie hizo eso
tú sabes, y nadie es responsable de eso, sino un pueblo. ¿Bien? Hay algo entre todas estas confusiones y versiones y maneras que no están claras, ¿verdad? Y que yo he insistido tanto, hay algo, sin embargo, que está más claro que el agua. Y es que a principios del siglo XX, cuando surgen los primeros grupos pleneros y los pioneros, inmediatamente se destaca Joselino Oppenheimer Boom Boom como el más carismático, el más talentoso. Era cantante, panderetero, compositor, director del grupo, acordeonista, y las plenas que hoy consideramos las más viejas y no sabemos de quiénes son, lo más probable es que son de él. Cuando se graba la plena, y la plena en la década del 20 se pone de moda, y hasta los ricos contratan pleneros para que amenicen sus fiestas en su casa, Boom Boom fue, tuvo una época breve donde fue músico full time, lo único que se quedó igual de pelado, tú sabes, pero es una época donde entonces la plena se convierte en algo reconocido, ¿verdad? Pues en esa época ya se dice y luego se sigue diciendo, mire, todas esas plenas que usted ha oído por ahí, el 80% eran de Boom Boom. Y no es difícil de creerlo porque tú le notas el estilo. Entonces, no solamente eso, está el fenómeno de que hay plenas que se hicieron poniéndole letra a plenas de Boom Boom. Estoy redondeando el final del cuento con la figura de Boom Boom, porque entre tanto debate y tanta información que no está clara, algo está muy claro, y es que el primer rey de la plena fue Boom Boom y nadie se atreve a discutir eso. ¿Bien? El gran compositor, el gran cantante, el gran panderetero, el acordeonista, gran parte de las plenas que se consideran anónimas o de Canario o de que fueron plenas de Boom Boom. Porque la plena se grabó en el 1929, ese es el año que Boom Boom muere. No pudo grabar nunca. ¿Bien? Y no había derecho de autor que no fuera que el que grababa registraba a su nombre. Tú sabes. Y entonces había también, y hubo, lo de ponerle letra a una plena de Boom Boom y cambiarla así. Por ejemplo, antes de los 20 hubo una emigración auspiciada por el gobierno de trabajadores a Estados Unidos. Esos emigrantes regresaron más pobres de lo que salieron, hambrientos, y obviamente regresaron por barco. Boom Boom hizo una plena que se llamó Los Emigrantes. Ahí vienen los emigrantes buscando la caridad. Unos vienen en el Cherokee, otros vienen en el Sabana. Y luego alguien inventa. Los muchachos de Cataño no pueden contrabandear porque el gobierno tiene una lancha que juega con las olas del mar. Ella tiene dinamita, tiene cañones para guerrear porque el gobierno tiene una lancha que juega con las olas del mar. Los muchachos de Cataño no pueden contrabandear porque el gobierno tiene una lancha que juega con las olas del mar. El punto que más he machacado es los orígenes colectivos, dispersos, movilizados de la plena,
De manera que nadie puede adjudicarse ser su inventor y ningún lugar puede decir que nació allí. ¿Bien? Porque la plena iba naciendo donde quiera. ¿Bien? Y los pleneros se estaban moviendo donde quiera. Tú sabes. Ahora, de la época originaria de la plena, el plenero que encarna lo más excelente que esa música nueva le dio a los puertorriqueños fue Bum Bum. Y en ese sentido, estoy hablando con mucho cuidado, es que lo que yo estoy diciendo es diferente. La joya del castillo es fundamental, porque fue el punto de encuentro más importante. Bum Bum es la plena puertorriqueña porque nadie la encarnó mejor que él. Y eso fue así hasta que se murió. Y eso es así hasta el día de hoy. Y en ese sentido es que estamos tratando de concluir esto diciendo hay sitios y personas que encarnan, que le dan cuerpo a fenómenos culturales que son muy amplios, pero que estos lugares y estas personas los hacen tan representativos que entonces se ganan el valor de ser las figuras emblemáticas o los lugares emblemáticos. Entonces ahí, pues, como esto lo va a ver gente, inevitablemente va a haber gente ya. ¿Qué pasa con San Antón? Que este no acaba de declarar. En la década de los años 20 se da la época dorada de los salones de baile de plena. Y en ningún lugar, con la posible excepción de Playa Ponce, ese fenómeno fue tan ardiente como en San Antón. Lo que sacamos en limpio de una historia que ha tenido tantos conflictos de información, según los he presentado aquí, es desde mi punto de vista lo siguiente. Cuando hablamos de música autóctona puertorriqueña, incluimos una serie de géneros musicales como la décima, el aguinaldo, la danza, la bomba. Todos esos géneros estaban con nosotros en el siglo XIX. El único género de música autóctona que ha producido el siglo XX es la plena. Y la plena es la respuesta musical de los puertorriqueños a la invasión norteamericana. Es su manera de reaccionar musicalmente a todo ese cambio, a todo ese montón de cambios. Y por eso es que cuando las cosas son así, la música es como la historia es. En otras palabras, la plena no pudo haber sido una música lenta, melodiosa, suave y qué sé yo qué, porque el mundo donde nace y la época en que nace es todo lo contrario. Y por eso tú notas, si tú oyes una plena, que el sonido que tú estás oyendo es casi como un brincoteo. Es una movilización constante. Fíjate que la bomba se toca sentado. ¿Bien? El plenero es un tipo que está de pie, listo para irse, para moverse. Se está moviendo.
Está bailando si le da la gana. Está constantemente inquieto. Está cambiando la posición del instrumento. Está acelerado. Esa es la vida que la plena recoge. Y por eso es que la plena es como pegarle fuego al cañaveral. O sea, ese fuego se extiende y llega a donde tiene que llegar, tú sabes, donde quiera que esas condiciones se estén dando. Por eso es que va a llegar un momento a mediados de siglo XX, donde ya sabemos que en los recesos de almuerzo, etcétera, en el cañaveral, siempre había un plenero que sacaba un pandero. En los orígenes de la plena no. Pues en los orígenes de la plena se trabajaba de sol a sol, o se trabajaba por horas y te iban botando por grupo, y eso era fuego a la lata, y no había break de cantar ni de hacer nada que no fuera picar caña hasta que te jodiera. Así es que lo que estamos diciendo entonces es: la plena es nuestro ritmo nacional, no porque a alguien le dé la gana de ponerle un nombrecito, es porque es la que recoge musicalmente lo que le estaba pasando a esa gente que la creó. Por eso yo te decía que los artesanos que tenían un oficio especializado y tenían su propio taller y tenían casitas mejores, como las casitas chulitas de Ponce o de Santurce, etcétera, su música es la danza. No es una música de estar ajorado, desesperado y haciendo ruido, que es otra cosa. Cuando a ti te oprimen y te abusan y te maltratan y tú no tienes manera de contrarrestar eso, lo que te queda es hacer ruido, lo que te queda es vociferar. Y la plena, cuando surge, es recibida como la asquerosa basura que no vale la pena que exista, excepto por la gente desposeída. Por eso yo insistía tanto en esa palabra, porque para la demás gente la plena no servía para un carajo. Era una desgracia y un bochorno, y era una cosa de gente negra, de prostituta y de gente inmoral. Y por cierto, la plena fue bien patriarcal también. Fue una música de una gente pobre y sacrificada, pero donde los hombres tenían el control sobre las mujeres. Cortaron Elena. Así que en esta historia, repetimos el título, Los orígenes inatrapables de la plena puertorriqueña. Todavía nos queda todo un montón de cosas que ya no las podemos recuperar, porque no hay quien nos las cuente. Pero además, porque ahora que estamos más preparados y más educados, sabemos que cuando se cuenta algo, no se cuenta lo que pasó. Se cuenta lo que en el presente nos interesa que pasó. Y por lo tanto, un montón de cosas o no se dicen o se dicen de otra manera. Y entonces terminamos diciendo, en el año 2010, se pasó la ley número 96 en la legislatura de Puerto Rico. Fue una ley, no fue una proclama. Y la ley 96 establece que San Antón es la cuna de la bomba y la plena puertorriqueña. Y pone una lista de argumentos inconexos y ridículos, ninguno de los cuales constituye la menor evidencia de los. ¿Sabe? No hay ninguna referencia
al asunto. La doctora María Cadilla dice en la cita anterior tal cosa, y no hay ninguna cita anterior porque no pusieron la cita, que fulano dijo que en el siglo XIX habían formas parecidas, pero nada dice, nada que te muestre que en San Antón se originó la plena. Y si llevamos eso donde Chagomonte y lo escuchamos en vez de utilizarlo, él lo que dijo fue: la plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, no es del barrio de San Antón, porque la plena viene de Ponce, no es del barrio de San Antón. Unos dicen que es de Guayama y otros que es de Bayamón, pero la plena viene de Ponce, no es del barrio de San Antón. La plena que yo conozco no es de la China ni del Japón, porque la plena viene de Ponce, no es del barrio de San Antón. La plena que yo conozco, la que yo conozco, pues es de San Antón, porque esa es mi ubicación, es de ahí, yo vengo de ahí, tú sabes. Él escribió eso para la década de los 30, llegando a los 40. Así que la plena ya tenía casi 40 años de vida. Y él te está diciendo que la plena que él conoce no es de la China ni de Japón, que es de San Antón, es de la que él conoce. Pues muy bien, es exactamente magnífico. Pero eso no quiere decir que la plena se originó en San Antón. Él no lo ha dicho, ni siquiera lo ha dicho. Todo este asunto de San Antón toma auge en la década de los 80 y los 90 con todo el debate de la adscripción retórica de los negros según Rafael Hernández Colón y los debates de la época. Todos estos asuntos son siempre mucho más recientes de lo que uno se imagina. En otras palabras, en los años 20 la gente de San Antón no estaba diciendo que la plena nació allí. No tenía por qué hacerlo, porque esa no era una pregunta relevante. O sea, esto sí es importante decirlo, y ahora termino. Tiene que llegar un momento dado para que el origen de algo se convierta en un tema importante. Y por lo general, no es el tiempo del origen, es mucho después y que venga el aguacero. Ah, ¿de dónde salió la plena? Oye, sí, muchos dicen que de Ponce, pero aquí yo sé que había muchos pleneros, estaba aquí Mae Rivera y toda esa gente que son de aquí, de Mayagüez.